Hola, ¿cómo están mis amigos? Hoy 20 del, de agosto del 2020. Eh, para platicarles un poco, ahora con la fama, famosa pandemia del coronavirus, pues muchos se quedaron en casa, nos quedamos en casa y aumentamos muchos kilitos, como ven. Eh, bueno, aquí les quería platicar un poco, si ustedes están hartos de llegar al gimnasio. Y estar las caminadoras todas ocupadas Quieren hacer ejercicio Y pues este, poca gente No, no pueden usarlos todas las caminadoras Aquí les presento una gran opción Un famoso husky siberiano Adquiéranlo Adquiéran un perrito de estos Ellos los van a hacer compañía A ellos les encanta correr Les encanta hacer ejercicio Son perritos eh, huskies Parientes del lobo directo de Siberia y a ellos les encanta hacer ejercicio, por ejemplo. ¡ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pobrecito! Vean qué hermosos ojos tienen. Sus ojos muy azules. Son muy bonitos perros. Ellos, les, como les digo, les encanta hacer ejercicio. Les encanta convivir con sus dueños. Son perritos de casa, muy bonitos. Hermosos, como los pueden ver. Son como lobos. A veces aúllan en la noche y le hacen ¡Auu! ¡Auu! Hermosos cachorrazos. Y como les digo, si les gusta, ahora con la pandemia, eh, pueden salir a correr, son perros para ejercitar, para hacer ejercicio. Y pues así bajamos unos kilitos de peso, ¿no? <laughs> como ven mis amigos, el famoso husky siberiano. Famosísimos perros, eh, parientes del lobo siberiano. Hermosos. Eh, no son de talla muy grande. Y les gusta hacer mucho ejercicio. Entonces como te digo. Si estás cansado de las caminadoras, escaladoras, trotadoras. Vente a un parquecito. Te traes a tu perro. Y sales a correr con él. A darle la vuelta. O igual lo puedes llevar así. En, en la zona de las bicis. Y te lo llevas. Yo me acuerdo nosotros de chavos. A, tomamos a nuestros perros. A, a, teníamos unos huskies. Y los amarramos en nuestra bicicleta. Y nos llevaban. Como trineo, como ven, mis amigos. Ah, les quería pasar un tip antes de que se nos olvide. A veces, a algunos perritos les da por comer sus heces y, pues, la gente no sabe qué hacer. Si sí, hay unas pastillas que dan los veterinarios, pero los perritos, siempre cuando hacen del baño, a veces huelen su croqueta y, y se la comen. Pero les voy a dar un tip barato, económico, muy bueno. Pónganles chile de botella De los que usan para las papitas No vamos a decir nombres Pero eh, busquen ese chile Y los en sus heces fecales Y el perrito jamás volverá a comer Su propia hez fecal Diles hola mis amigos ¿Cómo están? Un husky siberiano hermoso Diles saludos a todos Nos vemos Bye bye Diles adiós. Vámonos a hacer ejercicio. Bye bye.